¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en una emisión desde la capital Mexicali, Baja California. Un cálido saludo a nuestros amigos que nos reciben en Ciudad Juárez y de igual manera desde Mexicali a toda la zona costa, iniciando por Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada. Y un saludo a San Quintín, donde ahora sí les prometo que en próximos días, ya hice el compromiso con el titular de la Secretaría de Turismo, haremos un recorrido muy interesante próximamente. Aquí todo mi equipo de producción ya estamos ansiosos de visitar nuevamente San Quintín y traer hasta ustedes el acontecer empresarial de esa región tan importante para nuestro estado Baja California. Y bueno, me da muchísimo gusto encontrarme nuevamente en la sede de CETIS Universidad, aquí en el campus Mexicali, en este Centro de Desarrollo Emprendedor y de Negocios Internacionales Rodolfo Nelson Bárbara. Este fue construido en memoria de este empresario sin fronteras. Y bueno, qué mejor marco para hablar de nuestro tema, con nuestros invitados. También estamos con invitados de lujo. Nuestra anfitriona en esta ocasión, que ya nos acompaña aquí en el CEDENI, y le doy las gracias por su tiempo a la doctora Elia Cantellano Gutiérrez, directora del Centro de Excelencia en Competitividad del Sistema CETIS Universidad. Antes que nada, Elia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta atenta invitación. Es un gusto estar como siempre contigo en este programa. Muchas gracias, Elia. Y bueno, pues con Elia y con nuestros invitados que en un momento más se integran aquí de manera individual con sus participaciones, hablaremos de lo que recientemente, en lo que fue, como usted sabe, platicamos en este mismo espacio con el rector de este sistema CETIS Universidad hace aproximadamente un año, cuando estábamos preparando y bueno, qué va a venir con relación a los 50 aniversario de esta institución, bueno, también un replanteamiento en su plan y visión 2020, y en este marco, bueno, pues se han establecido la participación de varios centros de excelencia, y uno de ellos pues es la creación y la consolidación de nuevas empresas. Por eso estamos aquí en el CEDENI, y bueno, en este primer semestre de este 2012 se inauguró el programa de consultoría ejecutiva aplicada en innovación e integración estratégica para las pymes de Baja California, empezando aquí en Baja California, porque la intención es replicar el modelo, según tengo entendido, y lo vamos a platicar luego el programa, en el estado y en otras partes del país. Y bueno, en este Centro de Excelencia en Competitividad Empresarial, contigo, Elia, previo a que podamos hablar con quienes estaremos integrando el programa, como es el ingeniero Ignacio Hernández Luna, director de Integra Internacional, y de Rafael Valadez, también consultor de Integra Internacional, para hablar ampliamente con ellos de cómo va a estar conformado este esquema de consultoría. Sin embargo, contigo, Elia, me encantaría que le compartieras a nuestra audiencia cómo se organizaron y en qué consiste. Platícanos de los procesos y de la metodología para elegir en primera instancia este modelo y posteriormente a las empresas con las cuales ya arrancó el primer grupo de este tipo de consultoría. Claro, mira, realmente dentro de lo que es la visión de 2020, CETIS Universidad, tratando siempre de estar a la vanguardia, identificando las necesidades de nuestra población, de nuestra comunidad, pues ha planteado una solución para toda la problemática de las pymes. Y una de ellas, gracias a intenciones como la del ingeniero Ignacio Hernández Luna, como la del licenciado Jorge Vázquez, ¿verdad?, que él pues radica aquí en Mexicali, como el ingeniero Rafael Valadez, que plantean situaciones que coinciden con nuestra visión, en la cual nos preocupa que nuestras empresas pequeñas y medianas pues tienen problemáticas que no saben cómo resolver. Y dentro de esta visión 2020 se plantean los centros de excelencia de CETIS Universidad, y dentro de ellos, que son tres, uno de ellos es el que yo dirijo, que es el Centro de Excelencia en Competitividad Empresarial, pues hemos creado un centro de desarrollo de empresas familiares. Entonces, dentro de este rubro, pues se reúnen la propuesta de este grupo de consultores con la identificación de las necesidades de nuestra comunidad y la visión de CETIS Universidad para precisamente iniciar con este programa de consultoría ejecutiva aplicada precisamente de manera estratégica a la solución de problemáticas de pymes. Y pues se inicia, ¿verdad?, con un doble esfuerzo, triple esfuerzo, etcétera, ¿verdad?, en el que pues los expertos de esta consultoría tienen ya el acercamiento a los fondos de la Secretaría de Economía para poder resolver esas problemáticas, siempre y cuando se realicen a través de una universidad, y en este caso pues CETIS Universidad.
Entonces se inician las pláticas entre nosotros, ¿verdad? Identificando necesidades, vemos que hay respuesta de diferentes empresarios en Baja California y la intención es llevar estos diferentes módulos, que son 6, ¿verdad? Iniciando en Mexicali y después replicándolo en Tijuana. Si en este primer esfuerzo hay una respuesta positiva, que yo creo que sí, porque en general nuestros empresarios se preocupan y se ocupan por el desarrollo económico de nuestro Baja California, entonces consideramos que se puede replicar una segunda y una tercera vez este esfuerzo, ¿no? Tú sabes que en la medida que queden satisfechas estas empresas, pues serán las portavoces, ¿verdad?, para poder lograr el allegamiento de otras más a que compartan este conocimiento tan valioso, ¿no?, a través de personas con mucha experiencia, y que es sobre todo un programa que no se está improvisando, sino que ya se ha aplicado en otras universidades, en otros estados de la República, y que ha sido exitoso el resultado. Entonces, creemos totalmente en este programa. Uno de los consultores ha sido profesor de la escuela de posgrado, y tú sabes que nuestro colegio de posgrado pues está siempre rankeado en los primeros lugares de preferencia a nivel nacional. Entonces, pues creemos en el conocimiento de nuestros profesores y ahora consultor. Y hemos tenido el primer grupo de 21 empresas, la primera sesión. La segunda sesión se llevará a cabo mañana y sucesivamente durante el mes de abril habrá otro primer grupo, ¿verdad?, de otras 25 personas. Posteriormente en mayo otro grupo de otras 27 y así sucesivamente, ¿verdad? Llegaremos después a Tijuana. Estamos iniciando toda esta difusión muy fuerte porque creemos que la única manera de que las empresas se acerquen a nosotros y puedan capacitarse, ¿verdad?, dentro de lo que es la consultoría aplicada, pues es conociendo el programa, conociendo las bondades. Así es que te agradecemos de veras enormemente que nos permitas, ¿verdad?, a través de tu programa hacer la invitación para que sumemos esfuerzos y podamos llegar a todas las pymes. Muy bien. Ahora, en la parte de los maestros, tú mencionabas ahorita la parte de posgrado, ¿de qué manera están participando y si también los alumnos tienen alguna incidencia en este tema? Por supuesto que sí, ¿verdad? Tú sabes que cualquier programa que se lleve a cabo en una universidad debe tener como un valor agregado la participación de profesores y alumnos. O sea, el conocimiento debe ser compartido con ellos. Entonces, se ha iniciado un proceso de selección de profesores, se hizo la convocatoria, respondieron a nivel sistema, es decir, de Campus Ensenada, Mexicali y Tijuana, respondieron 29 profesores, de los cuales hasta ahorita hemos seleccionado 14, ¿verdad? Hemos visto las cualidades y las características, tratando de tomar en consideración varios aspectos. Uno, que sean profesores de preferencia de planta, ¿verdad?, o de media planta, que tengan tiempo laborando en el CETIS, que tengan el conocimiento sobre las áreas principalmente de comercialización, de procesos, de negociación internacional y de negocios. Y que además, aparte de ese conocimiento, que ellos lo comparten en el aula con los alumnos, pues también tengan la experiencia. Entonces, a través de esto, pues lograremos que un grupo de profesores, que posiblemente quede entre 10 y 12 profesores, ¿verdad?, se reciban la capacitación de los consultores para ser consultores. Entonces, ese valor agregado se va a quedar en la institución con esos profesores que podrán compartirlo más adelante también en las empresas. Y bien, Elia, la parte que tiene que ver para finalizar, me encantaría, porque obviamente para nuestros amigos de toda la zona costa es importante, tú ya lo mencionabas, una vez que se abran las siguientes convocatorias, estar integrando la zona costa. Sin embargo, pues las fechas son importantes, el portal también donde se van a poder estar acudiendo, no si estén bajo... Sí, como no, mira, el portal espacio. Es www.cetisuconsulting.com, okay. Así es que pueden accesar directamente y ahí viene toda la explicación de lo que consiste este programa. Se pueden inscribir y inmediatamente las va a contactar el ingeniero Rafael Valadez para dar seguimiento. Vamos a ir, amigos, a mensajes de nuestros patrocinadores. A nuestro regreso, el ingeniero Ignacio Hernández Luna, que aquí me traje uno de sus libros, que no es el único, ¿verdad? Pero vamos también a retomar un poco de la historia de esta publicación, ¿no? Que se hizo en su momento para hablar precisamente de la administración por necesidades. Volvemos con él. Ya descubriste todo lo que puedes hacer hoy. Puedes checar el estatus de tu vuelo desde donde estés. Chatear desde cualquier lugar. Tener un GPS conectado a una red social para elegir tu ruta.
Actualizar tu estado en Facebook. Medir tu velocidad y distancia al hacer ejercicio. Compartir fotos con gente de todo el mundo. Conocer el nombre de las estrellas con solo apuntar tu smartphone. No te preguntes lo que puedes hacer mañana con tu Telcel. Descubre lo que puedes hacer hoy. Los mejores smartphones en exclusiva, solo con Telcel. Esto es Monex. Todo un grupo financiero. Banco, cambios y divisas, inversiones, recursos financieros, asesoría. Más de 40 sucursales en todo el país. Grupo financiero Monex. Tu futuro, nuestro presente. Y bien, amigos del auditorio, lo prometido es deuda. Ya está aquí con nosotros en el estudio aquí de CDENI, en este centro de incubación y de negocios, en este centro emprendedor por excelencia aquí en Mexicali, Baja California, en el campus Mexicali. Me da mucho gusto recibir a quien ha sido por muchos años maestro también aquí de CETES Universidad, al ingeniero José Ignacio Hernández Luna. Antes que nada, Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Rocío, gracias por invitarme, para servirte. Y yo le digo Nacho, no con el afán de ser lo que soy normalmente muy, muy igualada aquí con mis invitados, sino por el cariño que te tengo, gracias. Por el tiempo que tengo de conocerte. Gracias. Y porque es un placer para mí tenerte aquí en el programa, gracias. Nacho. Y poder compartir, antes de entrar en materia de lo que arrancamos el programa, que es la integración de esta clínica para las pymes, ¿no? De esta nueva herramienta que se está teniendo ya en Mexicali, bueno, en Baja California, pero particularmente en Mexicali. Y yo les comentaba a ustedes, amigos del auditorio, que Nacho, en compañía de una gran mujer que ha sido la compañera de su vida, ¿no? Yolanda Martínez Ramírez, editaron este libro ya hace algunos años, que es Administración por Necesidades. Y lo que hemos resaltado en muchas ocasiones, que lo que nos hace falta en este país es tener pues la bibliografía que se adapte o que esté en el torno, ¿no? Porque uno va a las universidades. Hay una frase aquí que me encanta, pero no voy a arrancar. Voy a arrancar con una que a Nacho le va muy bien, que dice así: el peor egoísta no es el que no da nada, sino el que no enseña lo que sabe. Así es. Y aquí hablas tú de Alejandro, una persona de 60 años, analfabeta, y también haces mención de un empresario que es, ¿no?, Don Gustavo y de otros empresarios. Sí. Pero quisiera arrancar, Nacho, si lo permites a la audiencia, porque es muy importante, y yo sé que es muy difícil una capacidad de síntesis de un libro que les llevó muchos años de estar poniendo... sacarlo mejor en toda tu experiencia, porque la experiencia de nuestro invitado, amigos del auditorio, yo le decía antes de entrar al estudio, normalmente no leemos el currículum de nuestros invitados por el tiempo. Uh-huh. Sin embargo, en el caso de Ignacio, pues nada más les comparto que fue director de empresas actualmente es director de la empresa Consultoría Integral Internacional, uh-huh, pero ha ocupado cargos directivos en Vidriera Monterrey, en Trailers Monterrey, en Sidermex, ha tenido intervenciones de consultoría en empresas como el Grupo Gamesa, el Grupo Pulsar, Kimberly Clark, FEMSA, en fin, Titán, Comex, en fin. Uh-huh. Y yo creo que con esta gran experiencia, Nacho, uh-huh, lo que tú y Yolanda hicieron con este compendio, que espero sigas haciendo más libros en un futuro, el tema de las pymes, que es lo que nos ocupa ahora, ¿no? Te dejo los micrófonos para, de toda esta experiencia que has tenido con los grandes corporativos mexicanos, hay que resaltar, porque son empresas de capitales y de empresas familiares, la mayoría de ellas. Así es. Y ahora con las pymes en un contexto 2012, ¿no? Porque yo tengo el gusto de conocer al ingeniero Hernández Luna desde 1985, son algunos años. Entonces, te dejo los micrófonos, Nacho, agradeciéndote de antemano tu tiempo, y partamos de este libro, ¿no? Porque obviamente ahorita lo que más ocupamos las pymes, creo yo, y lo rescato, ¿no?, es esta administración por necesidades, ¿no?, y no por objetivos. Bienvenido. Gracias, muy amable. Mira, esto nace de... Tengo 36 años de catedrático, 15 años en la Universidad de Nuevo León, 36 en Tecnológico Monterrey, 10 aquí, uh-huh, y 15 en la Universidad Virtual. O sea, juntas una buena cantidad de años, ¿no? Sí. Nace de inquietud. Tuve la fortuna, ya no sé si es fortuna, ¿verdad?, pero de haber trabajado prácticamente desde niño en todo tipo de empresas, ¿no? Trabajé en todos los niveles, ¿no? Yo
Trabajé en el nivel de obrero, supervisor, llegué a director general, ¿no? O sea, pero recorrí el camino. O sea, conozco a las empresas por dentro y desde abajo, ¿no? Entonces, la inquietud que tuve cuando empecé a estudiar ingeniería industrial y administración, todo eso, fue que descubrí que las teorías y los modelos que se proponían no era para empresas que tenían el entorno que tenían las nuestras en una economía emergente que entonces se llamaba país en desarrollo. Y en una analogía con la teoría de Albert Einstein de la relatividad física, Einstein descubre y establece que los recursos, que la velocidad no es algo absoluto, que es relativo, ¿verdad? Que la masa no es absoluto, es relativo, que la distancia es relativa, cosas que en la física clásica son absolutas y así se miden. Él descubre que no, que son relativas. Entonces empiezo a descubrir que las empresas también en México tienen relatividad, ¿no? Los recursos son relativos en función de la oportunidad que busca. Un mismo potencial puede ser recurso para una oportunidad y barrera para otro. ¿Me explico? Entonces empezamos a analizar, en esto Yolanda me acompañaba, ¿no?, en que las condiciones de las empresas mexicanas en países en desarrollo eran mucho más sensibles a las variables de entorno que las empresas en países desarrollados, ¿no? Entonces empezamos a descubrir que en las empresas mexicanas los recursos y las oportunidades eran relativas y altamente volátiles. Este enfoque se presenta en Hong Kong, en la Academia de Administración, en donde proponíamos que el estudio de las macrovariables y variables era más importante que el estudio de la empresa. Y la frase que acompaña esto es: es más importante entender el mar que conocer el barco, ¿no? Y para formular una estrategia de viaje hay que entender los mares, ¿no? Algunos alumnos me han dicho: maestro, entonces la empresa no existe, existen los mares. Así es, ahí están los mares, que son los mercados, pero los mercados afectados, sobre todo de los 80 para acá, fuertemente por factores no tan solo económicos, sino sociales y culturales y políticos. Y México era sumamente sensible. Estudiamos en ese tiempo Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, para comparar nuestras condiciones. Y asombrosamente Colombia mantenía una estabilidad económica a pesar de sus cambios políticos, y México no. Entonces, NARTE nace de una necesidad muy particular de las empresas en países en desarrollo. Cuando se presenta esto en Hong Kong, advertimos que ellos habían hecho herramientas para manejar empresas en entornos muy estables, no en entornos volátiles como era el nuestro, como el nuestro, ¿no? Y esa es la inquietud y es lo que pretende resolver esta teoría, ¿no? Así es. Ahora, otra de las frases que quiero rescatar, nos quedan varios minutos en esta parte, Nacho, y dice: lo peor que le puede pasar a un hombre no es la falta de dinero, sino la falta de palabra. La falta de palabra. En todos estos años de tu experiencia de ver a grandes empresarios mexicanos, sí, ¿no? Con los cuales has trabajado, el estilo de la empresa de hace 5, 10, 20 años atrás, versus lo que tenemos hoy en día con una economía totalmente abierta, en un entorno, en el caso de Baja California, ¿no?, con la colindancia con California, que a veces piden unos sectores, una zona económica estratégica, y otros sectores en el interior que no lo quieren. En fin, esa parte donde finalmente, lo que tú decías, la parte política a veces, ¿no? Y las pymes que van en un crecimiento exponencial en nuestro país por la misma necesidad que muchos profesionistas nos hemos convertido en emprendedores, pero no quiere decir que seamos empresarios, sino que necesitamos de todo este arropamiento institucional con políticas públicas que nos permitan florecer. Entonces, de esta reflexión, si te parece, a nuestro regreso, porque Nacho va a hablar un poco a extenso en esta parte, yo les dejo esta probadita, ¿no?, de la parte de su libro, y me comentabas que ya tienes material para otros tres más. Sí, así es. Entonces, vamos a ir a mensajes de nuestros patrocinadores, Nacho. Es
Distribuidora Dagal, llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. ¿Ya descubriste todo lo que puedes hacer hoy? Puedes checar el estatus de tu vuelo desde donde estés. Chatear desde cualquier lugar. Tener un GPS conectado a una red social para elegir tu ruta. Actualizar tu estado en Facebook. Medir tu velocidad y distancia al hacer ejercicio. Compartir fotos con gente de todo el mundo. Conocer el nombre de las estrellas con solo apuntar tu smartphone. No te preguntes lo que puedes hacer mañana con tu Telcel. Descubre lo que puedes hacer hoy. Los mejores smartphones en exclusiva, solo con Telcel. Y ahora sí, amigos del auditorio, pues el micrófono es para el ingeniero Ignacio Hernández Luna. Nos fuimos con la pregunta muy extensa y con muchas aristas, Nacho. Sí, vamos a irla desdoblando, si te parece. Sí, fíjate que la pregunta es muy interesante. Mira, los primeros empresarios que yo traté, ¿no?, que fue prácticamente desde niño mi vocación por entender la gerencia, la dirección y a los empresarios, fue una inquietud desde niño, porque te decía, desde niño empecé a trabajar en las empresas y empecé a analizar qué personas tenían éxito y qué personas no tenían éxito y por qué lo tenían. No era tan solo función de conocimiento, sino también de habilidades. Pero el enfoque por necesidades es un enfoque muy natural del mexicano. El mexicano, la única vez que administra el futuro y que se preocupa por el futuro es en función de sus hijos. El mexicano se pregunta siempre qué va a necesitar mi hijo cuando esté grande. Y es así de sencilla, es el enfoque de necesidades, ¿no? Definimos hoy los problemas que nuestro hijo va a tener mañana y empezamos a tomar acciones hoy para resolverlos. Le dices a tu esposa, bueno, pues que estudie inglés, que estudie, ahora en este caso, chino o japonés en su momento. Oye, que practique un deporte, que conozca de las artes, porque la sensibilidad que te da la cultura es muy interesante en el trato a las personas. Entonces, los primeros empresarios, los que nacen, los que hacen Monterrey, y algunos que tuve la fortuna muy niño de tratarlos, se preocupaban por las necesidades del cliente. No se preocupaban por lo que ellos fabricaban, sino por lo que el cliente necesitaba. Y grandes aventuras y grandes empresas en Monterrey surgen de entender con precisión qué necesita el cliente. Y por ahí hay un ángulo que hoy por hoy nosotros le llamamos avanzado y contemporáneo, ¿no? Ver a la empresa desde el cliente es fascinante, pero verla desde el cliente de tu cliente es todo un negocio. Y no hay libro que te analice las empresas desde el cliente de tu cliente. Todo el esfuerzo va de la empresa hacia el mercado, no del mercado hacia la empresa, no para entenderla. Entonces, el empresario mexicano que impulsa todo este, en todo el país, en los años 40, en un boom mundial que se da después de la Segunda Guerra Mundial, pero en todo el país, aquí, don Gustavo Vildósola en Kenworth, pues es un extraordinario ejemplo de cómo él analizaba las necesidades del cliente. Me cuenta una anécdota, señor Hinojosa de Nuevo Laredo, que es una de las empresas más importantes de transporte. Cuando él viene a entrevistar a don Gustavo, y le dijo, don Gustavo, vengo a comprarle un tractocamión. ¿Cómo? Pues aquí traigo el dinero para comprarle un tractocamión, quiero poner una empresa de transporte. No, tú traes el enganche de 10. Y ahí empezó la empresa de este señor, con una visión de negocio y del cliente de su cliente que don Gustavo nos enseñó, ¿no? Hay otro don Gustavo Ramírez, en Monterrey, analfabeta prácticamente, estudió hasta tercero de primaria.
Él logra los primeros premios de calidad que se logran en México en los años 70, exportando a Francia autopartes, a Francia. Uh-huh. Y logra los primeros premios de calidad que tuvo un mexicano en los años 70. No tuvo que venir el doctor Deming a decirle por dónde. Pero para nada, absolutamente para nada. Uh-huh, uh-huh. A don Gustavo, yo doy la clase integradora final de la maestría en el tecnológico. Uh-huh. Lo invito a platicar con mis alumnos. Dice, pero Nacho, ¿qué voy a platicar? Si yo nomás estudié de tercero o cuarto de primaria. Pues por eso quiero que platique con ellos, porque usted no lo atrofió la escuela. Le permitió seguir siendo creativo, ¿no? Uh-huh. La frase de él fue fascinante, y por ahí está. Dice, la vida, la sí escuela. Voy, dice, sí, eres... tengo muchas cosas en la mente que nadie me ha preguntado. Le digo, ustedes cometieron un error, y contesto tu pregunta. Dejaron en su lugar a gente y la dejaron sola, y la dejaron dirigiendo empresas, no dirigiendo negocios. Dice, bueno, Ignacio, pero nosotros, pues todos nuestros hijos... venían con máster y con doctorados y con posgrados de universidades mexicanas importantes y extranjeras. Y nosotros pues les dejamos, porque ellos sí sabían, pues ese fue su error. ¿Sí? Y hay, ellos entendieron dos cosas muy bien, Rosy. Las necesidades del cliente y las necesidades de la gente que colabora con ellos. Era una lealtad la que lograban, con frases muy sencillas pero auténticas. Dice por ahí una frase, cuidado con el mexicano, es sumamente sensible. Uh-huh. Sabe cuando eres auténtico y cuando no, también. Sí. ¿Verdad? Y entonces, en esa misma forma, sí, te responde y te contesta, ¿no? Entonces, estos personajes que hacen el México en todo el país, en Guadalajara, en Mérida, en Mexicali, y todo, son personajes que entienden dos cosas con claridad. Las necesidades de la gente que colabora con él y las necesidades del cliente. Ya tenemos dos de los ángulos de la teoría de necesidades. ¿Me explico? Entonces ellos ganan esa lealtad. Me toca entrevistar a obreros en Monterrey, de Vitro, de Gamesa y de FEMSA, que tenían la siguiente característica. 30 o 35 años sin faltar a su trabajo. Y la pregunta era sencilla, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Su lealtad es increíble a una o dos frases del que ejerció el caudillaje y el liderazgo en esa aventura empresarial, ¿no? Entonces, cuando entran la segunda generación preparada en la academia con teorías no adecuadas, entonces empieza a perderse el rumbo un poquito y se sufre. Las empresas empiezan a sufrir hasta que con el arte... con el contacto y la práctica, vuelve esa segunda generación a entender lo básico, que son las necesidades de tu gente, las necesidades de tu cliente y las necesidades de tu empresa. Son tres tipos de necesidades que deben lograr un óptimo al combinarse y al guiar tu actividad o tu actividad directiva y estratégica, ¿no? Así es. Hoy en día, cuando, bueno, tú decías en una frase cuando se... hace la presentación de este centro de excelencia aquí en CETIS. Nacho, citas a Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II, sí. Cuando en el caso, bueno, pues vemos hoy el capitalismo a nivel mundial, donde están las crisis recurrentes. Sí. Sin embargo, pues vemos ahí a toda una potencia como China, ¿no? Sí. Que está teniendo un modelo muy exitoso, aparentemente, pero bueno, tendrá también en un momento dado sus repercusiones, porque ahorita pues le podrás dar trabajo a una parte de la población de más de 1,000 millones de habitantes. Sin embargo, bueno, pues también tienen un gran reto China, ¿no? El ir incorporando. Tu visión sobre porque obviamente los mexicanos anteriormente éramos el primer exportador hacia Estados Unidos. Ya China nos quitó ese lugar. Somos su vecino, entonces, ¿cómo prepararnos para estar atendiendo desde la empresa, ¿no? Que ya es otro concepto. Este libro nos tardamos unos 4 o 5 años en hacerlo, se publica en el 92. Ahí viene ya el ejemplo de China. Platícamelo. Vamos a empezarlo porque nos quedan 2 minutos, una pincelada breve de los 2 minutos que nos quedan. Ahí viene el ejemplo de China, yo creo que es el primer libro que lo publica, ¿no? China empieza en 1984, un movimiento muy interesante.
en donde combina lo que Juan Pablo II en cierta forma pide. Combina las ventajas del socialismo con las ventajas de la iniciativa privada, ¿no? Del capitalismo. Y empieza a tomar medidas a partir de la muerte de Mao muy interesantes. Así como Inglaterra es una monarquía capitalista, ¿no? China es un comunismo capitalista. Claro. No están peleados ni son antagónicos. Juan Pablo acertadamente pide un sistema de convergencia entre los dos sistemas, ¿no? China, y ahí lo ponemos como una preocupación y como una potencia que va a enfrentar y a ganarle a México recursos y necesidad y mercados en el mundo. Sí. Ahí ya está mencionado en el año 91-90 que lo incluimos. Pero China combina, y desde luego China es muy eficiente porque no hay que desconocer que es una dictadura. Pero yo no entendería un país con 1.300 millones de habitantes con una democracia. No lo podías controlar. Bueno, la dictadura es per se eficiente, la democracia es eficaz. Ellos logran con consenso, ¿verdad? Muy interesantes y son muy hábiles para comprar conocimiento. Desde luego que lo copian, ¿verdad? Pero por lo pronto reconocen dónde está el conocimiento y lo compran. Creo que esa es la base. Y ahí lo mencionamos a Alemania Oriental y a China como elementos que pueden ser claves. Más tarde mencionábamos a Brasil y a España, que finalmente Brasil los ha rebasado. Porque también hace una combinación Lula, ¿no? Así es. Bueno, y si tenemos ahorita una coyuntura política donde decimos México necesita...